Vamos a empezar a tejer la capita con este estambre de bebé tan. El color es azul holandés y yo lo voy a tejer con el gancho del número 4. El gancho es de aluminio. Primero vamos a empezar a trabajar unos anillos o aritos. Hacemos una cadena y jalamos. Esta no la vamos a contar. Hacemos tres cadenas, lazada. Regresamos a la primer cadenita y tejemos 1 y 2 para que nos quede este pequeño ojito que nos va a servir para meter nuestra puntada. Nuevamente 1, 2 y 3. Para que nos queden en par, debemos de trabajar los aritos de 4 en 4. Por ejemplo, yo voy a tejer 40 aritos. Me van a quedar 20 motivos. Si ustedes quieren trabajar la más grande, pueden poner 44 aritos para 22 motivos. 48 aritos para 24 motivos y 52 para 26 motivos. Si únicamente le aumentan 2 aritos, les va a quedar un número impar, pero no importa porque como es una capita, no importa que quede de esta forma. Pero si la quieren hacer así, que les queden en par, van a ir haciendo de 4 en 4. Voy a continuar y regreso con ustedes cuando tenga terminado mis aritos. En total puse 48 aritos porque me estaba quedando muy reducido el cuello. Cuando ustedes hagan su cuello, deben de calcular eso, ver el grosor de su estambre y ver la medida para su cuello. Así que en total voy a tener 24 motivos cuando avance más. Tengo aquí 48. Si su lana es más gruesa, van a necesitar menos aritos. Vamos a cerrar que nos queden derechos. Vamos a meter nuestro gancho con punto deslizado, jalamos, este hilito lo vamos a ir escondiendo acá, vuelvo a hacer otro medio punto y ya tenemos cerrado. Ahora lo que vamos a hacer dentro de cada arito, hago un medio punto, voy a levantar dos cadenas, lazada, otro pilar. Vamos a hacer así una cadena y en el siguiente arito nuevamente dos pilares. Una cadena, dos pilares, una cadena, y dos pilares. Sé que es un hilo un poquito oscuro y para el video muchas veces no se distingue la puntada. Voy a tratar de acercarlo lo más que pueda y tejerlo lento para que no se pierda en ningún punto. Tenemos listo nuestro cuello
con 48 grupos de dos pilares. Ahora vamos a cerrar haciendo una cadena y uniendo donde está la tercer cadenita con punto deslizado. Con punto deslizado vamos a pasar a este espacio. Aquí voy a hacer una cadena que va a servir para medio punto y ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. La vamos a unir en este espacio con medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Traten de aflojar la mano para que el tejido no les quede tan apretado. 1, 2, 3, 4 y 5. Así hacemos toda la vuelta. Y regreso para mostrarles cómo cerrar. Ya estamos en la vuelta número 3. Aquí voy a cerrar la vuelta haciendo dos cadenas lazada. Vamos a meter el gancho en este espacio y hacemos 1 y 2. Así nos queda un arquito también. Nuevamente vamos a hacer la vuelta número 4. Hacemos la primer cadenita y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ir uniendo en cada uno de los arcos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí estamos. Uno, dos, 3 y 4. Vamos a cerrar la vuelta número 4 haciendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Hago dos cadenas lazada, metemos el gancho y hacemos 1 y 2. Ahora vamos a tomar hebra y en el primer arco tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pilares. En el siguiente arco unimos con medio punto. Lazada y en el siguiente arco hacemos 5 pilares nuevamente. Suelten la mano para que les quede el tejido, les quede sueltito, que no quede muy apretado. Y así continuamos. En mi caso, que yo puse 48 arquitos, me tienen que quedar, de estos abanicos me tienen que quedar 24. Cerramos la vuelta número 5. La vamos a cerrar aquí, en esta parte que forma parte del arco. Ay, perdón, es que el gancho como está muy grande, la punta, aquí cerramos con punto deslizado. Entonces, aquí en el centro tenemos los 5 pilares. Si ustedes pueden contar, ustedes aquí pueden ver que tenemos los 24, abanicos. Entonces,
Entonces aquí vamos a hacer vamos a pasar con punto deslizado al primer pilar. Y aquí voy a hacer tres cadenas y en el mismo punto hago otro pilar. Un pilar. Un pilar más. Un pilar más, que es el tercero. Vamos a trabajar únicamente dos pilares al principio y dos pilares al final. Aquí. Uno y dos. En total nos van a quedar 7 pilares, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente, pasamos con lazada, pasamos a los siguientes pilares. Igual, en el primero hacemos 2. Uno, dos, tres, y en el último hacemos 2. Y así terminamos todos los abanicos. Terminamos la vuelta y aquí vamos a unir con punto deslizado. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Las vamos a unir en el pilar del centro. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí vamos a unir, aquí está un abanico y aquí está el otro, aquí en medio vamos a unir con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el pilar del centro nuevamente unimos con medio punto. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta número 7 haciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Lazada doble, vamos a meter el gancho aquí y hacemos 1, 2 y 3. Ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer, de nuevo, vamos a hacer los arcos de 8 cadenas. Así hasta terminar. Vamos a cerrar la vuelta número 8. Hacemos 1, 2, 3 cadenas,
lazada doble, vamos a clavar nuestro gancho aquí. Que es un poquito gruesa la punta, por eso me cuesta meterla. Ahora aquí hacemos 1, 2 y 3. Bueno, terminamos así nuestra vuelta y ahora vamos a hacer abanicos, pero con lazada doble. Lazada doble, y en este espacio vamos a hacer 1, 2 y 3. Son puntos altos de 3 sacadas. Nuevamente tenemos el segundo, vamos a hacerle 9. Dos, cuatro, seis, ocho y nueve. Unimos en este arco con medio punto. Lazada doble y pasamos al siguiente. Vayan viendo ustedes cómo les queda su capita. Si se les hacen o lanudos los abanicos, quítenle un punto. Así continuamos hasta terminar la vuelta. Estamos en la vuelta número 9. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo aquí la cerré ya con punto deslizado. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en esta vuelta, que son los arcos, pero vamos a aumentar cadenas para que no se nos vaya a doblar nuestra capita. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Vamos a dejar 2 y 4. Vamos a poner 10 cadenas. Si ustedes ven demasiado grande el arco, le quitan una. Dejamos 2, 4 y en la cadenita, en el pilar número 5, unimos con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a unir con medio punto aquí entre los dos abanicos. Esta es la vuelta número 10. Ya saben ustedes cómo cerrarla. Únicamente vamos a hacer 4 cadenas, lazada doble y vamos a hacer 3 sacadas para cerrar esta vuelta. Es la vuelta 10 y la 11 la vamos a hacer exactamente igual como hemos hecho la... Esta es la 9, como hicimos la número 8, vamos a hacer la misma cantidad de cadenas, que son 10.
Bueno, amigas, cerramos la vuelta número 11. Como ustedes ven, voy aumentando la cantidad de cadenas para cada arco. Aquí ya tenemos 10 cadenas, tanto en la vuelta número 10 como en la vuelta número 11. Ahora, en este abanico pusimos 9 pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, en el siguiente abanico que vamos a hacer, vamos a poner 11 pilares. Vamos a ir aumentando para que nuestra capita nos quede muy bien. Vamos a hacer lazada doble. Y empezamos. Tejemos 11. Llevamos 2, 4, Tenemos 11 pilares y unimos con medio punto. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta, que es la vuelta número 12. Y vamos a seguir repitiendo hasta tener el largo de nuestra capa. Vamos a ir aumentando conforme lo necesite nuestro cuerpo. Ustedes se van midiendo la capita. Yo conforme pueda voy a regresar para mostrarles cómo fue que le aumenté. Regreso con ustedes ya con la capa terminada. Vamos a hacer un repaso de cómo fue que le fui aumentando. El procedimiento fue el mismo. Nosotros nos habíamos quedado en este abanico. Hasta aquí estamos en la vuelta número 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos arcos son de 8 cadenas. En total nos tienen que quedar 48 arcos. Después trabajamos nuestra primera hilera de abanicos que llevan 9 puntos altos. Esta es la vuelta 9. Si ustedes quieren, le pueden poner menos puntos, pero que sea un número impar, para que al momento de unir los arcos, ustedes lo unan en el pilar del centro. En la vuelta número 10, puse 10 cadenas en cada arco. Es la vuelta 10 y la vuelta 11. Aquí sería la vuelta número 12 en este abanico. Y aumenté dos puntos altos, aumenté, puse 11 puntos altos. En los arcos también aumenté dos cadenas porque aquí llevábamos 9. Ocho cadenas. Y aquí pusimos 10. Esta es la vuelta 12. Y este abanico ya es con 11 puntos altos.
aumenté 2. Ahora, en la vuelta número 13 y en la vuelta 14, pusimos 11 cadenas para cada arco. En la vuelta 15, que es este abanico, volví a poner 11 puntos altos, igual que en este. En la vuelta 16 y 17 también puse 11 cadenas por cada arco. En la vuelta 18, que ya sería esta, puse 13 puntos altos para cada uno de los abanicos. En la vuelta 19 y 20 puse 11 cadenas para cada arco. Y en la vuelta 21, que es esta, de nuevo puse 13 puntos altos, igual que en el abanico anterior. La vuelta 21, no creo, me confundí aquí, me hizo falta un abanico. Aquí en el abanico blanco ya pusimos, en la vuelta 21 pusimos 13 puntos altos. Ahora, en la vuelta número 22 y 23 pusimos de nuevo 11 cadenas para cada arco. Pero ya este abanico lleva 14 puntos altos. Y aquí tenemos la vuelta. Este abanico sería el 24, el arco 25 y 26 tiene 11 cadenas. Y el último abanico, el que es el 27, tiene 14 puntos altos. Así es como los terminamos. Yo les aconsejo que si van a trabajar la capita, no utilicen el mismo material que yo compré, porque es un material demasiado suave, es especial para hacer ropita de bebé. Entonces nuestra capa no nos quedan las puntadas, por ejemplo los abanicos no nos quedan como parejitos, sino que queda como muy flojita. A mí me gusta que quede más firme el tejido, entonces compren un estambre que sea un poquito más grueso, más firme, que no esté tan esponjosito, así tan suavecito. Es el consejo que les doy. Igual, si no quieren ustedes aumentar tanto las cadenas aquí, pueden quedarse en este abanico. Aquí, vamos a ver cuál es el tercero, creo que hasta aquí lleva, creo que lleva 10 cadenas cada arco, con 10 cadenitas y cambian el número de gancho nada más. Ustedes se la van midiendo para que les quede muy bien rodeando su cuerpo. No les vaya a quedar que no puedan ustedes extender sus brazos porque les haga falta vuelo. Bueno, yo les dejo unas fotos. Espero que les guste. Me gasté en total, aquí lo tengo anotado, 250 gramos de estambre. El inicio del cuello está muy bonito. Más adelante les voy a subir una blusa con este cuello y vamos a cambiar la puntada. Muchas gracias y espero que les guste. Hasta pronto.